La Universidad de los Comechingones es una universidad nacional, pública y gratuita, cuya sede está en la Villa de Merlo, provincia de San Luis. La oferta académica de nuestra universidad tiene su eje central en las ciencias ambientales, en la problemática de las ciencias ambientales. Es así que tenemos tecnicaturas como la de gestión de agua, incendios forestales, ordenamiento y planificación territorial, comunicación de las ciencias y las licenciaturas en ciencias ambientales, en meteorología y ciencias de la atmósfera. Y también otro eje central de nuestra universidad tiene que ver con las artes visuales y la paleontología. Nuestra universidad prevé, una vez que los estudiantes se han inscripto en las carreras, el dictado de un curso preparatorio universitario que es obligatorio y que es previo al cursado de las diferentes carreras. Este curso preparatorio universitario tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la vida universitaria. Este curso preparatorio universitario se dicta en los meses de febrero-marzo de cada año y una vez que se cumple con este requisito del curso de ingreso, comienza el dictado de cada una de las carreras. Todos los planes de estudio de la Universidad Nacional de los Comechingones están aprobados por el Consejo Superior de nuestra universidad y el Ministerio de Educación de la Nación les ha otorgado la validez nacional a los títulos. Nuestra propuesta educativa incluye, junto con la formación profesional, un programa de becas a los que pueden postularse todos los estudiantes regulares de la universidad, y estas becas tienen que ver con material bibliográfico, material didáctico, becas económicas, becas en general. También tenemos becas extraordinarias y este año, 2020, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que estamos dictando nuestras carreras en modalidad virtual, una nueva beca es la beca para tener conectividad. Es importante también poder transmitirles cuáles son las grandes ventajas que tenemos de estudiar en la Universidad Nacional de los Comechingones. Es una oferta innovadora, su eje central está en las ciencias ambientales. Esta formación profesional en ciencias ambientales ha sido declarado por el Ministerio de Educación de la Nación como carreras prioritarias. Son carreras prioritarias y estratégicas porque no tenemos profesionales relacionados a estas temáticas. Es por eso que también son carreras que vienen a cubrir áreas de vacancia, es decir, carreras que no dictan otras universidades cercanas a la Universidad Nacional de los Comechingones y que, bueno, nosotros apostamos a esta formación profesional. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida al segundo Puertas Abiertas que hacemos desde la Universidad de los Comechingones. Mi nombre es Emiliano Palazzo, soy docente de la universidad y también director del Departamento de Ciencias Ambientales y Gestión del Agua. Bueno, para todos esto es muy raro. Creo que no hay que nombrar el tema de la pandemia porque ya todos lo tenemos un poco asimilado. Así que vamos a introducirnos en el primer tema que nos compete.
Nosotros hemos titulado Comunicación de la Ciencia en Tiempo de Pandemia. Esto se relaciona a la Tecnicatura en Comunicación de la Ciencia que se dicta dentro de la universidad. Hoy en día hemos visto en muchos canales y en muchos medios gráficos y también en internet, tanto Facebook y ciertas redes sociales, la transmisión, especialmente del tema de la pandemia, por ciertos profesionales que muchas veces no son idóneos en el tema de la ciencia. Es por esto que ya hace más de un año, a través de un planteo de varios docentes y autoridades, se ha pensado en la apertura de la Tecnicatura en Comunicación de la Ciencia, para poder formar a nuevos profesionales en el ámbito de la comunicación y la redacción de esta temática tan apasionante y que hoy en día nos tiene en vilo. Para esta jornada, quiero presentarles a tres docentes de la facultad. En primer momento, vamos a empezar por las damas. Dayana Alfaro es docente, además es licenciada en periodismo. Trabaja como editora en la revista Revi. Dayana, vos podés corregirme, no hay problema. ¿Sí? Además, trabaja como prensa en la radio FM Sueño de los Vertientes. Y está en las cátedras de pensamiento científico y también en teoría de la comunicación. Dayana, bienvenida. Gracias. Un saludo para todos. En segundo lugar, quiero presentarles a Branco Aimé. Branco es licenciado en comunicación, estudió en la UBA, ¿sí? También es docente y coequiper de Dayana. ¿Sí? Fue responsable de comunicación y prensa del municipio de Los Molles, también fue director de radio del mismo municipio, también trabaja como freelance para varios medios de comunicación y también fue columnista de una revista de gran tiraje en la provincia. Franco, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y por último, no menos importante, espero no poder no equivocarme. Tenemos un peso pesado con una amplia trayectoria, especialmente en los medios gráficos. Se me ríe Alberto, pero bueno, también es muy humilde. Alberto Mato es periodista, ha trabajado en innumerables revistas y diarios de tiraje nacional, ¿sí? Como la revista Gente, como el diario Clarín. También fue, Alberto, corregime, fuiste corresponsal de guerra también. Algo así. Más o menos. También docente de la Universidad de la UBA, estuvo en el taller de redacción de la UBA y por supuesto ha recibido muchísimos premios, en el cual podemos nombrar el Premio Internacional de Periodismo de Radio España. Tenemos la suerte de que sea docente de nuestra casa, tanto para la materia Taller 1, Taller 2, y espero también tenerlo en la materia Taller 3. Amato, buenos días. Buen día, sos muy generoso, gracias. Buen día para todos. Bueno, chicos y no tan chicos, les cedo la palabra. Pueden arrancar cualquiera que quiera, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, por mí los dejo con la gente que sabe. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién tiene algo preparado? ¿Quién? Bueno, hace unos días tuvimos la suerte de poder reunirnos a través de Meet en una conferencia. Y la verdad que si hubiéramos grabado esa conversación no hubiera venido de 10 acá, porque realmente había mucho para decir y a veces nos queda corto para abordar esta temática tan importante que es la comunicación y más que nada el periodismo de ciencias o periodismo científico en estos tiempos donde, como adelantaba Emiliano, uno tiene tanto acceso a la red. Estamos delante de una infodemia, hay una cantidad inmensa de distribución de información,
muchas veces correcta, otras veces no tanto. Y abordar este tema, la verdad es que para nosotros que nos gusta mucho, se nos va de las manos el tiempo. Sí, sí, tal cual. Yo quería arrancar, para empezar a hablar, ¿no? Queríamos hablar un poquito sobre esto de la desinformación, de las fake news, ¿no? Y quería arrancar con un pequeño pasaje. Última hora, Internacional Italia. En Italia por fin se encontró la cura para el coronavirus. Los médicos italianos desobedecieron la ley mundial de salud de la OMS de no hacer autopsias en los muertos por coronavirus y ellos encontraron que no es un virus, es una bacteria que produce la muerte. Y así sigue, ¿no? Esta información que termina diciendo que lo que produce la muerte del coronavirus es una trombosis, etcétera, etcétera. Y esto me llegó por WhatsApp hace unos 15 días. Chequeando un poquito las fuentes, resulta que esto es una cadena que empezó en mayo, o en abril incluso en algunos lugares, y que ya en mayo habían chequeado ciertos portales informativos, como por ejemplo chequeado.com, que era obviamente completamente mentira. El coronavirus no es una bacteria, empezando por ahí, ¿no? Pero incluso que ya se sabía que producía trombosis y que la trombosis era algo normal de este tipo de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y es interesante que este tipo de cadenas sigan dando vueltas 4 o 5 meses después de que nacen y de que se demuestra que son falsas, ¿no es cierto? Entonces, esto creo es uno de los peligros de la desinformación, las fake news, que quizás va más allá de una noticia falsa. Esto también lo estuvimos hablando en esa reunión con Alberto y con Dayana, de que no es una fake news, sino que esto es otra cosa, no lo que está pasando. ¿Qué te parece que es? Y lo que me parece que es que hay ciertas condimentos que lo que hacen es que esto no sea una noticia, sino que sea quizás otra cosa, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, lo comparamos, lo sabemos eso, en los años 1800 y pico, cuando nace la prensa impresa, está este periodismo amarillo que básicamente era exagerar un poquito o darle un poquito de condimento a la información para poder vender más diarios, para poder mantenerse en el negocio, pero que al fin y al cabo seguía siendo información. Y muchas veces se compara la fake news con este periodismo amarillo, se le dice amarillista, y no tienen nada que ver, porque el periodismo amarillo justamente sigue siendo información, y esto es básicamente mentira, ¿no? Eso es en un lugar. ¿Y por qué se miente? Y esto también lo habíamos hablado, era porque hay esta malicia y esta maldad y esta necesidad de provocar otra cosa, que hay un montón de motivos, ¿no? No sé exactamente con esta información cuál es la necesidad de mentir así, pero en otros lugares pasa que se quiere dañar una figura pública o se quiere ensuciar una campaña política. Por ejemplo, hemos visto un montón de estas fake news en momentos de campaña política, o incluso se quiere llegar a algo más, que es, por ejemplo, hacer que una persona cliquee un link en una conversación de WhatsApp para darle virus en el celular, malware, spyware, etcétera, etcétera, y dañar estos dispositivos. Entonces, va un poco más allá, ¿no?, el tema de la fake news, y haciendo un poquito un redondeo, en esta época de pandemia, me parece que esto lo que se vio fue, no sé si una explosión, pero por lo menos, al tener tanto tiempo en nuestras manos, estamos todos encerrados en la casa, tenemos más tiempo para estar mirando y compartiendo estas noticias que otros momentos quizás en el que estamos más ocupados porque no estamos básicamente encerrados 24/7. Estamos, digamos... No sé si uno me quiere acompañar. Sí, yo te doy la mano en eso porque aumenta la ansiedad, ¿no?, y la incertidumbre. Uno como consumidor de diferentes medios de comunicación y como acceso también a las redes sociales, ¿a quién no? Que levante la mano, ¿a quién no le llegó un hilo por WhatsApp con noticias falsas o información errónea? ¿O a quién no le llegan links también a Facebook? Creo que es un momento bastante difícil en cuanto a ser consumidores, porque estamos tan expuestos y nos llegan y nosotros queremos saber y estamos buscando a cada rato actualizaciones de situaciones epidemiológicas, si hubo algún anuncio, hasta cuándo sigue esto, y quizás no nos damos cuenta de que detrás de aquella persona que
consume alguna información falsa o errónea y la difunde o la distribuye a sus contactos sin saberlo, realmente puede ocasionar daños, incluyendo cambios de comportamiento, aumentar aún la ansiedad. Quizás esto no se ve, pero el otro día en la reunión que tuvimos, Amato contó el caso de una pizzería, no sé si lo querés mencionar, pero miren hasta dónde puede llegar una información falsa. Sí, a mí me interesa sobre todo hacer una salvedad importante. No podemos confundir la difusión de noticias falsas con periodismo. El nombre de noticia falsa es una contradicción en sí mismo. Si es noticia, no es falso, y si es falso, no es noticia. De manera que el boom de Internet, de las redes sociales y demás, lanzó esta especie, no solo en el ambiente científico y por el COVID, se lanzó este mar de falsas noticias, como yo les decía el otro día, desde el caballo de Troya, por citar un ejemplo moderno, desde el caballo de Troya para acá, las fake news anduvieron fantástico, dieron muy buen resultado. Lo nuevo que existe en ya entrado el siglo XXI, es la necesidad de la gente de creer en falsas noticias. Las falsas noticias no tienen mayor recorrido si es que no existe del otro lado gente que está interesada en que le mientan o en creer algo que... Eso pasó inclusive en toda epidemia, en toda gran epidemia. El desconocimiento científico de las grandes epidemias, en el 1300, la peste negra, por ejemplo, hacía que Europa, que perdió las tres cuartas partes de la población, hacía que Europa echara la culpa a grupos étnicos determinados, ¿no? Los judíos fueron culpables de la peste negra en su momento, o los musulmanes, todo lo que se oponía a un pensamiento religioso, que en el 1300 era muy, muy fuerte, ante la ignorancia de no saber qué era lo que pasaba y por qué la gente moría, pero caían redondos en las calles, llevó a culpar a otros grupos. A ver, pasó con el SIDA. Cuando estalló el virus del SIDA, se adjudicó a los homosexuales la culpa, se la llamó peste rosa, se estigmatizó a un grupo social determinado, y también se dijo que era un virus que había escapado de un laboratorio, más o menos como lo que pasó con el COVID-19. Es decir, que la ignorancia es la madre de todas las batallas contra la cual tenemos que luchar, y creo que por eso es que nos embarcamos en la tarea de la divulgación científica. La historia a la que hace referencia Dayana es allá por 2016, antes de las elecciones que llevaron a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, empezó a circular un rumor a través de las redes sociales que una pizzería de Washington que se llama Comet, había un centro de distribución de pornografía infantil, y en el sótano de la pizzería funcionaba una cadena de prostitución infantil ligada a Hillary Clinton. Los dueños de la pizzería y los parroquianos, porque una pizzería de barrio muy querida, sabían este tipo de ataques y no sabían de dónde venía. De manera que cuando pasó esto que les voy a contar ahora, estaban perfectamente prevenidos. Apareció un señor con un rifle en el medio de la calle. Los dueños y los parroquianos de la pizzería llamaron a la policía y escaparon. Cuando la policía llegó, ustedes saben que la policía en Estados Unidos, ante una persona armada, dispara. No. Trata de convencer, pero no son muy, muy insistentes. Lo apresaron y le preguntaron qué hace con rifle en frente de la pizzería. Entonces el tipo dijo que el sótano de la pizzería funcionaba, lo que decían las redes sociales que funcionaba. Entonces lo frenaron, le sacaron el arma y fueron a investigar a la pizzería, que en principio no tenía sótano. Para empezar, no tenía sótano. Y por supuesto, nada de lo que decían las falsas noticias era verdad. Eso sucedió, no fue una tragedia de milagro, pero a mí me interesa mucho la reflexión que el Washington Post hizo del caso. Dijo, cuidado, porque las falsas noticias cargan armas verdaderas.
Y creo que eso tenemos que tener en cuenta cuando se habla de falsas noticias. Y me parece que eso es lo que hace que en el caso que nos ocupa, que es el periodismo de la pandemia, primero, tenemos que divulgar, estamos obligados a divulgar. Estaba pensando también en que debemos hacer inclusive una tarea que los lectores, que los consumidores de noticias no tienen, que es la de chequear o la de buscar las fuentes. Toda noticia tiene que tener una fuente de información, un nombre, un apellido, el nombre de una organización, y tenemos que ver si esa organización realmente existe, y si el señor que firma la nota realmente existe. Es fácil descubrir si una noticia es falsa. En general no está transmitida por los medios de comunicación tradicionales, ni por radios, ni por diarios, ni por canales de televisión. Salvo que querramos creer en la falsedad, chequear la noticia es muy sencillo. Le fue sencillo al presidente de Estados Unidos decir que China era el culpable de haber desatado el COVID-19. ¿Qué hizo China? Devolvió la pelota y dijo, acá hubo un ejercicio de Juegos Olímpicos militares y el virus vino en la delegación norteamericana que vino a competir en los Juegos Olímpicos militares. Entonces era falsa noticia contra falsa noticia, pero además dicha por las más altas autoridades de Estados Unidos en un caso y de China en otro. Un combo realmente. Si bien muchas ciudadanos nos damos cuenta delante de qué panorama estamos en cuanto a la infodemia y a la desinformación, recuerdo que el 1 de mayo la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, publican una hoja informativa para comentar esto, para ponerle palabras a lo que estaba sucediendo, y en colaboración con un estudio que estaban llevando una universidad de un estado de Estados Unidos que se llama la Universidad de Illinois, donde hasta el momento, desde que habían decretado la pandemia por el 11 de marzo hasta el 1 de mayo, estaban circulando 261 millones de videos en YouTube, más de 5 millones de tweets vinculados a esto. Todo esto para chequear. Entonces, desde organizaciones mayores, obviamente compuestas por científicos, se intentó y se formuló, si se quiere, una red sobre información de pandemias para evitar esto, para lograr el acceso y que gente pueda acceder a información y al contenido realmente científico y certero, porque ahora si nos ponemos a analizar y si ponemos a hacer un estudio sobre la cantidad de mensajes e hilos que circulan, simulando, como decía Mato, ser noticia cuando en realidad no lo es, creo que nos quedaríamos sin números para contar. Es una lucha desigual. Yo quería contar una anécdota también, referido a este tema de lo que dice... Dale. Perdón, no, sí, es que tengo una conexión inestable y medio que se me va por eso, pero lo que quería decir, una anécdota, esto que decías vos, es que las falsas noticias tienen armas reales, y con otra anécdota, y que también tiene que ver con esto de buscar la fuente, ¿no? Porque leía el otro día que en 2014 fue esto, cuando Apple iba a presentar el nuevo iPhone, de tecnología, no es algo que nos va a matar, pero sí es interesante el caso, porque resulta que hubo un blog personal en Estados Unidos que puso, miren que se retrasa el iPhone, no va a salir en octubre. Eso lo puso más o menos al mediodía. A los 15 minutos de que esa información había salido en internet, la habían retomado blogs más grandes, portales de noticias, portales de información. Bueno, me parece que lo perdimos a Branco. Obviamente esto no salió de ningún lado. Poquito tiempo lo pudo
Apple lo pudo desmentir todo y al final del día ya habían recuperado la mayoría de su valor bursátil. Pero ¿cómo puede ser, no, que tan rápido con esta velocidad de internet, primero se pierda la fuente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esa información de que Apple iba a lanzar el iPhone un mes más tarde? Esa información en la fuente original se pierde. No pública o la economía, sino también Branco, me parece que vas a tener que apagar la cámara, a ver si te podemos por lo menos escuchar, porque te vemos y te escuchamos cortado. Bueno, se nos fue Branco. Lo que cuenta Branco es una con respecto a la desmentida, es una cosa muy singular que los periodistas encontramos en muchos casos con los rumores, con los comentarios que algunas fuentes de información hacen, ya no en el terreno científico, sino en el político y demás, por la cual se da una cosa casi fatal en la transmisión de información, que es que el protagonista tiene que desmentir algo que no dijo, que es una cosa brutal. Porque vas a un tipo a decir, oiga, usted dijo, yo no dije nada, ¿cómo algo que no dije? Es una cosa fatal, pero bueno, se logra primero porque los rumores y las falsedades noticiosas tienen un interés determinado, y hay mucha gente dispuesta a creerlo. Si ustedes me permiten 2 minutos para retornar a lo que nos ocupa, que es el periodismo en la época de pandemia, a mí me llama mucho la atención que casi toda la información referida al COVID-19 no está, no se transmite o no se transmitió a través de lo que se llama el periodismo científico. Las implicancias políticas que tuvo el COVID-19 económicas y sociales, fueron analizadas por la prensa común, digamos. En la Argentina, el periodismo político se ocupó de las repercusiones políticas, el periodismo económico de las económicas, y el periodismo que trabaja en las secciones que no son política, economía, internacional y deportes, que todo lo que hace a la sociedad, a la conducta social y a la información general, y a las noticias de policía, se ocupó también de las repercusiones que tenía el COVID, pero en general se recurrió a los científicos para que expresaran su opinión, pero no eran periodistas especializados en ciencia. El periodismo científico siguió haciendo su trabajo, brindó apoyo al periodismo no científico, pero siguió haciendo su trabajo. Los diarios españoles que tienen muy buenas secciones de ciencia, el diario El País, especial, siguió con sus excelentes notas de ciencia. Una que me llamó mucho la atención tenía un título policial extraordinario. Decía, ¿quién mató hace 7.300 años a esta familia de campesinos? Entonces yo digo, ¿qué ejemplo de divulgación científica dado con un título que puede haber sido escrito hoy en un caso policial? Y me parece que hacia ahí avanza la divulgación científica, hacia ese costado avanza la divulgación científica. Y la última noticia, que es la posibilidad de que exista vida en Venus, a partir del descubrimiento de un gas que produce la acumulación de bacterias, ocupó la primera plana de los diarios por encima de las noticias del COVID. O sea, el periodismo científico, el llamado periodismo científico, siguió haciendo su trabajo, y ha destinado algunos esfuerzos, por supuesto, al COVID-19, sobre todo cuando AstraZeneca suspendió los estudios de vacuna, porque la enfermedad que se desató en uno de los voluntarios que la probaban. Así que estamos ahora con el COVID tratado por la prensa, de manera, por la prensa común, no científica, con apoyo del periodismo científico, pero el periodismo que divulga ciencia sigue haciendo su trabajo, y en muchos casos es admirable. Branco, ¿vos nos podés escuchar ahora? Bueno, anda con poca conexión.
Un poco hablando del tema, tanto Dayana, bueno, Branco, si me escuchás, y Alberto. En la Argentina, vos un poco ya hiciste una introducción, Alberto, el periodismo y más que todo la comunicación social, ¿está preparado para poder comunicar la ciencia? Porque, por ejemplo, vos ponés ahora el ejemplo de esta bacteria, supuesta bacteria, que puede haber en la atmósfera de Venus. Hace poco también, aunque fue muy corto, se transmitió, por ejemplo, el lanzamiento del SAUCOM B, que es un satélite argentino. Pero bueno, uno ve por ahí cuando pasan estas grandes novedades, pero después en el ámbito normal, digamos, cotidiano de las personas, por ahí uno no está tan informado, digamos, de cosas que por ahí son pequeñas, pero que para el mundo de la ciencia son muy grandes, pero una persona normal dice, bueno, mirá qué bueno, y sigue. Y por ahí falta esa transmisión, esa traducción desde sea una institución que haga investigación, un investigador, hacia la comunidad normal, digamos, y corriente. No sé cómo lo ven a eso ustedes. Mirá, yo te voy a contestar con una frase fantástica que decía una gran periodista uruguaya que trabajó muchos años en la Argentina, una gran entrevistadora, María Esther Gilio, que ya murió lamentablemente, porque además es una maestra del periodismo. La edad del océano y la profundidad de un charco. Los periodistas en general no estamos preparados para nada, no estamos preparados, nos especializamos en algunos aspectos por voluntad, por gusto personal. El periodista de policiales, por ejemplo, se dedica al policial porque le atrae la información policial, pero no estamos preparados ni para epidemias, ni para guerras, ni para inundaciones. Yo nunca supe qué era una inundación hasta el 2003, que me tocó cubrir las inundaciones en Santa Fe, y yo tenía 40 años de periodista ya. No estás preparado, no estamos preparados ni para el COVID-19 ni en absoluto para nada. Por eso es que consultamos a las fuentes de información. Por eso es que necesitamos además que las fuentes de información hablen, cosa que el mundo científico empezó a hacer recién hace 20, 25 años. El mundo científico, que si me permitís es la fuente de conocimiento más fiable que podemos tener, pero a lo largo de los siglos, porque está por encima inclusive del pensamiento religioso y político, si se quiere, que así es fuente más confiable, no estaba tan abierto a dar información, por varias razones, por miedo a que lo tergiversen, por miedo a que la profundidad del charco de los periodistas diera mal la información, inclusive porque hay un prurito en el mundo científico de decir, bueno, trabajamos en el anonimato, no queremos figurar, no queremos... Estoy pensando en el doctor Hussey y en Luis Federico Leluar, que son dos premios Nobel que trabajaron en el anonimato total, nunca consiguieron un reportaje hasta que ganaron el premio Nobel. Entonces, hay un juego doble. La interesa más por el mundo científico, y los científicos por fin han decidido, bueno, salgamos con los pluritos del caso, a hablar, a difundir lo que hacemos. Me parece que esa combinación es fantástica. Son varios factores los que hacen que cada vez la sociedad necesite más información científica y que los científicos estén más dispuestos a hablar. Pero no estamos preparados, ¿eh? No estamos preparados. No estamos preparados. Yo quería agregar algo en lo que está diciendo Alberto. Y es que hay veces que se confunde un poco también la labor del periodismo, que es hacer buenas preguntas, no tener toda la información. Somos básicamente personas que sabemos raro es un hecho y que sabemos hacer las preguntas correctas para que los que realmente decidan ser científicos y si bueno, ¿qué está pasando? Lo que tenemos que entender, a veces incluso propios colegas, ¿no? Que grandes fuentes de transmitir información y valor que tiene el periodismo es narrar
Te escuchamos medio trabado, todo esto Branco. Que está pasando. Y... Sí, perdón, es que tengo una conexión bastante pésima. No sé si querés apagar la cámara y probamos. Pero bueno, esto, lo que quería decir es eso, nada más que los periodistas somos... No sé si... Dale, dale, vamos así. Queríamos está, decir ahí, lo justo, mismo, quizás con... Ahí, a ver si se me escucha mejor. No, decía, así, dale, Diana, sí. Comentar lo mismo con Branco, pero yo creo que quizás no estamos preparados, pero aquellos periodistas, digamos, de oficios y quienes somos apasionados, tenemos una capacidad de adaptación en donde capaz que no conocíamos un hecho y en el momento de involucrarnos comienza a salir esta pasión y este don que muchos de no solo poder contextualizar a la ciencia, sino poder extraer aquellos ingredientes que sí o sí la sociedad necesita saber, de traducir en un lenguaje mucho más sencillo y sí de dar a conocer. Yo creo también un poco lo que decía Alberto y lo que decía Branco, de que, bueno, por ahí hay cierto miedo a los periodistas, porque a veces van filosos de lenguas, entonces me van a preguntar algo y de pronto en mi yo pensando como científica con investigaciones en laboratorio o en institución, va a venir este periodista, me va a preguntar algo tan profundo y yo me voy a quedar haciendo agua. Es real ese miedo y también no solo ese miedo a que la comunidad vea o que yo me quede sin poder decir nada, sino que mis propios colegas, mi comunidad científica amiga, va a darse cuenta de que quizás hubo ahí un huequito que yo no pude llenar. El tema es para hablar muchísimo. Bien. Mirá, ese miedo se da generalmente con los medios audiovisuales. Cuando vas en vivo y haces una pregunta y el otro se queda sin respuesta, se siente un poco en falso. Con el periodismo escrito no, porque hay muchas fuentes de información que dicen, no, espere que eso no me acuerdo, espere, va a la biblioteca. Yo cubrí durante muchos años el Poder Judicial en la Argentina, los juzgados federales y la Corte Suprema. Y la verdad tengo que agradecer que hubo jueces y fiscales que me desaznaron en materia judicial. Yo tampoco quise convertirme en un experto porque terminás hablando el código, con el código que habla el periodismo judicial y que el lector común no entiende, pero muchas veces hice algún tipo de preguntas que la fuente dijo, a ver, no quiero mentirte, no quiero decirte una cosa por otra, fue al libro, trajo el libro y contestó. En realidad los periodistas somos correas de transmisión de la información. Vamos con preguntas con la lengua filosa, en los casos en los que la lengua filosa se requiere, y en esos casos siempre son más difíciles las respuestas que las preguntas, de manera que nosotros solo hacemos las preguntas. Lo que busca el mundo científico es, por decirlo de alguna manera, confianza en la prensa. Quiere, por ejemplo, quiere tener un periodista en el cual confiar, pero también te pasaba en el mundo judicial. Había un juez de la corte que decía, oiga, mire, puede venir usted porque yo confío. ¿Por qué? Porque tipo, por miedo a que lo malinterpreten, por lo que sea, por miedo a que no le respeten un off the record, por las cosas normales de la profesión, confía ciegamente en un medio en principio y después en un periodista del medio. Eso pasa en el fútbol también. Los muchachos de deporte, del diario, me decían, un jugador, lo puedo nombrar, no tengo problema, Tevez hablaba con dos periodistas de La Nación, con dos periodistas de Clarín, con dos periodistas de Página 12, y con nadie más. Cualquier tipo que le iba que lo quería entrevistar y no lo conocía, no le contestaba. Dicen que André Agassi hacía lo mismo. Es decir, los tipos buscan confianza y buscan seguridad. Y creo que el mundo de la ciencia se ha portado igual, ¿no? Creo que es lo normal, eso no escapamos a lo normal de la relación entre fuente de información y prensa. Exactamente. Los investigadores también, aunque uno los ve encerrados en los laboratorios, y hoy no tanto, son bastante especiales. Tengo varias preguntas, varios comentarios.
de varias índoles, vamos a ver si lo podemos ordenar. La primera estaba hablando del, cuando ustedes hablaban del fake news, ¿sí? Que también acá hace un aporte, dice, tampoco se dice la verdad ni los periodistas ni otros medios, o sea, como que, por lo que entiendo, muchas veces se retiene parte de esa información. No sé cómo, si eso se puede llegar a trasladar como una fake news o solamente es retención por, digamos, llevar la nota por otro rumbo. ¿Eso lo ven? ¿Lo han visto hoy en día en el tema pandemia? No, a ver, creo que existe un cierto prurito para con la prensa. A ver, creo que hay un deporte nacional instalado en los últimos años que es el de la destrucción de la prensa, ¿no? No sé qué finalidad persigue. Yo tengo 47 años de profesión. Jamás retuve información. ¿Para qué voy a retener información? Retuve la información que no pude chequear, retuve la información que me parece que esto lo huelo mal. Porque hay muchas razones por las cuales un periodista no publica lo que le dicen o lo que sabe, ¿no? A ver, te llama un señor, un diputado, un senador, un político, un futbolista, lo que sea, y te dice, mira, fulano de tal es un corrupto, metió la mano en la lata, fantástico, dice, ¿lo puedo citar con tu nombre y apellido? No, de ninguna manera. Ah, no. Entonces, yo no me voy a hacer cargo de lo que vos querés decir. Eso pasa habitualmente y en todos los ámbitos. Y en la información policial también. Así que, pero no retenemos información. Lo único que hacemos es dar toda la información que tenemos. La información que queda afuera por razones de espacio. Porque tenemos en algunos casos material para escribir 700 líneas y tener 120. Entonces, la dura tarea que tenemos es elegir la información más trascendente y dejarla fuera la que no cabe. Pero ¿por qué no cabe? ¿No? Si fuera por nosotros, publicamos todo. Porque además lo hacemos por un interés especial. Si la competencia se entera de lo que nosotros no publicamos, lo va a publicar la competencia y nos va a jorobar la primicia a nosotros. Nadie retiene información, salvo que no la pueda chequear, o que no sea confiable, o que sea un disparate. Claro, hoy en día... Sí, Diana, disculpa. No, creo que a veces hay una confusión con qué es lo que hace el periodismo y qué hace él o la periodista. Y en el caso de aquellos que escriben editoriales sobre análisis de la realidad, bueno, ahí se puede acaparar un mayor, otro tipo de contenido y de interpretación. Normalmente, en una noticia, el periodista trabaja sobre un fragmento de la realidad, una realidad consensuada que a los ojos y a las fuentes se puede chequear. No es que el periodista va a ir y va a hacer todo un popurrí diciendo sí, todo esto es verdad, es cierto, y entra toda la verdad en uno, porque si buscamos verdades, en realidad hay interpretaciones de sucesos, de acontecimientos actuales. Suele pasar, yo creo que es bastante común, cuando uno piensa en qué hace el periodista, o sea, el que trabaja en actualidad o el que se especializa en ciencia, y qué hacen los comunicadores y los comunicadores sociales o los comunicadores culturales, al trabajar sobre un objeto de estudio amplio, cada uno es especializado, pero se tiende a haber una confusión sobre efectivamente cuál es su papel y qué es lo que hace. Dayana acaba de hacer... Acaba de trazar un panorama fantástico con respecto al sentimiento que muchos de los consumidores de noticias tienen con respecto a la labor del periodismo. Y habló de editorial y habló de opinión. La opinión de un medio, la opinión de un periodista, no está relacionada con la verdad o la mentira, es opinión. Que la opinión de un medio no le guste a determinado grupo social o a determinada persona, no quiere que el periodismo miente.
que al afectado no le gusta nada más. Pues ustedes tomen los el refuerzo de la imagen y cualquier diario de la Argentina y empiecen a analizar las noticias y a ver cuál es mentira y cuál no. El 100% de las noticias que se publican es verdad y están a veces sostenidas por fotografías. Ahora, la opinión es otra cosa. La opinión es otra cosa. Entonces, en los últimos años, sobre todo en las últimas dos décadas y media, tres décadas, a partir del año 95, los poderes públicos en la Argentina y las personas públicas en la Argentina, afectadas por la prensa, han dicho, la prensa miente porque no les gusta la opinión de algunos medios determinados. Y la verdad es que la opinión se la rebate con otra opinión, no tenés otra manera de rebatirla. Pero de ahí a decir que la prensa miente, hay un error muy grande. Disculpen, yo siempre voy a defender a la prensa y a los periodistas. Me parece genial. Salvo cuando son indefendibles, que tuvimos colegas indefendibles. Perfecto. Nos quedan menos de 5 minutos, pero acá tenemos otro comentario, hablando cuando ustedes estaban charlando sobre los temas difíciles. El comentario es el siguiente. Respecto al tratamiento de estos temas difíciles para el común de los periodistas, ¿sí? ¿Qué recomendaciones darían para enfrentar y tratar estos temas? ¿Qué es un tema difícil? Cuando ustedes hablaban no sé por ahí de algún tema difícil, que yo creo que para cuando el miedo que tienen los científicos por ahí de que le toquen un tema difícil y no conteste o trate de no dar la nota, por ese miedo de por ahí, como decís vos, seguir metiéndose cada vez más profundo en el charco. Creo que viene por ahí. Yo creo que las armas del periodista, ¿cuáles son para los temas difíciles? Es el sentido común y la buena voluntad. Y de eso mis colegas más jóvenes tienen dosis abundantes de sentido común y buena voluntad. Insisto, sobre todo en el periodismo escrito. Cuando vos le podés decir al entrevistado, no entiendo nada, te puedo contar una historia. Había, cuando el presidente Menem ordenó pasó directamente al Persaltum, creo que por la privatización de Aerolíneas Argentinas, los abogados de Aerolíneas Argentinas presentaron una medida cautelar para evitar la privatización. Entonces yo fui a entrevistar a la jueza que tenía en ese momento en la causa. Y medida cautelar. Y de golpe, pero por vicio, por tonto, por lo que vos quieras, descubrí que yo no sabía que era una medida cautelar. Entonces le dije a la jueza, doctora, discúlpeme, ¿qué es una medida cautelar? Y la jueza, que era muy simpática, y tenía buena voluntad y sentido común también, me dijo, ¿cómo, usted no sabe lo que es una medida cautelar? No, le dije. ¿Cómo? Dice, ¿usted cubre el Poder Judicial para un diario tan importante? Y ¿no sabe lo que es una medida cautelar? Y yo, viste, decía, pegá tranquila, pero decime que es una medida cautelar. No, le dije, por eso se lo pregunto. Me dice, bueno, mire, me dice, una medida cautelar es una medida que se le pide al juez para que una vez resuelto el tema principal por el cual se elabore el juicio, su sentencia no quede anulada porque no se tomó la medida cautelar pedida. Las entendí todas, le digo, pero juntas no entendí ninguna. Entonces la jueza me dijo, mire, si yo tengo un juicio de divorcio, porque el marido es golpeador, le pido una medida cautelar al juez. Sáqueme al tipo de la casa, no vaya a hacer cosa que cuando usted sentencie el divorcio, la mujer esté muerta porque el tipo la mató. ¿Entiende ahora lo que es una medida cautelar? Sí, le dije. Cuando a mí me explican las cosas claras, lo entiendo todo. Me dice, cállese porque lo meto preso. Eso hacemos los periodistas. Y eso hacen la fuente de información. No hay temas difíciles. El tema difícil es decir, flaco, desazname porque me tocó hablar de la diferencia entre virus y bacteria y yo no distingo un virus de un sulky. Enseñame y cuando vos tenés esa actitud, por más difícil que sea el tema, así estés en medio de una guerra,
la fuente, si es confiable, si tiene sentido común y buena voluntad, te desasna. Porque los dos tenemos una idea común, que es llevarle claridad al tipo que te va a leer mañana o dentro de 10 días. El mundo del periodismo es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Falta voluntad primero, digamos, de las dos partes. ¿Puedo agregar una cosa también? Sí, sobre esto que dice Alberto. Que también otra cosa que tiene que pensar mucho el periodista es que tiene un público, ¿no? Que esto viene un poco más del marketing que del periodismo en sí, pero cada vez que nosotros escribimos, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros publicamos algo, le estamos hablando a alguien del otro lado. Y no es lo mismo si ese alguien es un público especializado, o sea, si vos estás escribiendo para la revista Science de Estados Unidos, no vas a usar las mismas palabras que si estás escribiendo para un diario que sale todos los días. Porque obviamente que el público que tenés en una revista va a ser especializado, va a tener cierto conocimiento, va a tener cierto hambre por esa información que una persona que quizás está leyendo un diario todos los días y se encuentra con una noticia de ciencia, explícame lo básico, o por lo menos explícame cómo, para que yo pueda entender sobre este tema, ¿no? A mí me pasa, es algo muy mundano, ¿no? Pero yo durante muchos años escribí sobre videojuegos. Y escribir sobre videojuegos a veces es escribir en blogs especializados, a veces es escribir en revistas que tienen que ver con interés general, a veces es hablar en una radio, y che, salió la nueva consola de videojuegos, ¿qué onda? ¿Qué es la consola? Y no es lo mismo lo que vos podés decir en diferentes lugares, porque la persona que te está escuchando va a tener otras necesidades, otras ganas, otra atención para escucharlo, y eso siempre es importante, ¿no? Siempre que hablamos tenemos que pensar que estamos hablando a alguien. Y a eso también nos va a sacar un poco de encima cuál es este tema difícil, porque saber qué tanto de toda esta información que yo tengo es relevante para este público específico. Los grandes medios de comunicación en realidad no saben para quién hablan. Tienen cierta idea de quién es el público consumidor, sobre todo en diarios, ¿no? Sí. Hay cierta idea de quién lee Página 12, quién lee Clarín, quién lee La Nación y por cuáles motivos. Pero es tanta la gente, en realidad no sabés exacto a quién tenés del otro lado. Y entonces, cuando tenés una noticia científica para dar, tenés que partir de cero, tenés que partir inclusive de pero eso pasa en cualquier tipo de periodismo. A ver, El 24 de marzo del año que viene se va a cumplir un nuevo aniversario de la instauración de la dictadura militar. Tenemos que decir que la Junta Militar era Videla, Macera y Agosti. Lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que tiene 30 años que no lo sabe o no tiene por qué saberlo. O que lo sabe y no se acuerda. De manera que aunque la información sea obvia, vos tenés que poner quiénes sean los tipos de la Junta Militar. Te doy un ejemplo tonto. Tenés que poner las cosas en contexto. Porque no sabés lo que el otro sabe, el que te lee, o no sabés si el que te lee se acuerda de. Entonces, cuando contextualizás una información, siempre preferimos que el lector diga, este periodista se cree que yo soy tonto y no lo sé, a que el lector te diga de qué está hablando este señor. Pasa hasta en fútbol, pasa en periodismo deportivo, pasa siempre. Y es materia de debate, los periodistas decimos, che, ¿hasta cuándo tenemos que poner esta información? La tenés que poner. Exactamente. Chicos, no sé, Dayana, si querés dos minutos, porque estamos repasados, no pasados. No, yo creo que mis colegas ya pudieron dar pie y coincido. Como coincidimos en esa reunión, previa a esto sigo coincidiendo. Esto último que mencionaba Branco y Alberto tiene mucho que ver con contextualizar lo que yo informo. Por más que a veces parece tan obvio, sí hay gente que por ahí no lo recuerdo, no lo tenía en mente. Y también una información difundida, no sé si en todos los públicos, pero sí hay un porcentaje en el que no se queda solo ahí. O sea, no perdamos la esperanza. Obviamente que hay gente que no chequea la información, pero hay muchas personas que leen noticias sobre periodismo científico, ciencia, no se quedan ahí, van y terminan en el buscador haciendo énfasis en algún dato que si no hubiera sido por la presentación que me dio ese periodista, no hubiera podido llegar hasta ahí. Se queda con más hambre.
no solo de informarse, sino de terminar conociendo las ciencias. Bueno, chicos, primero, gracias por participar en este espacio. La verdad fue muy enriquecedor. Y al público, también gracias por seguirnos. Disculpen, nos han dejado varios comentarios, pero por una cuestión de tiempo no llegamos. Y los invitamos a seguir conectados. En el transcurso del día tenemos varias charlas, así que los esperamos. Y cualquier consulta, tienen los medios, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea página web, para comunicarse con nosotros y consultarnos todas las dudas que tengan sobre las carreras. Así que tengan muy buenas mañanas y buenos días también. Ha sido un placer, buenos días. Buen día. Chao, nos vemos. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Jornadas de puertas abiertas de la Universidad Nacional de los Comechingones. Te contamos todo lo que necesitas saber para las inscripciones 2021. Las preinscripciones comienzan el 21 de septiembre de 2020. Pueden anotarse todas aquellas personas que estén interesadas en hacer una carrera universitaria, tengan completo o estén en proceso de finalización del nivel secundario, o mayores de 25 años sin secundario completo, ingresando en www.unlc.edu.ar. Licenciatura en Artes Visuales. Tecnicatura Universitaria en Artes Visuales. Licenciatura en Ciencias Ambientales. Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Meteorología Aplicada. Tecnicatura Universitaria en Meteorología. Licenciatura en Paleontología. Tecnicatura Universitaria en Comunicación de las Ciencias. Tecnicatura Universitaria en Gestión del Agua, Orientación Riego. Tecnicatura Universitaria en Gestión Integral de Incendios Forestales. Tecnicatura Universitaria en Planificación y Ordenamiento Territorial. Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental. El curso preparatorio universitario, CPU, es una instancia de nivelación común para todas las carreras. Está compuesto por dos talleres comunes a todas las carreras y un tercer taller específico según la carrera elegida. Podés elegir entre dos instancias de cursado del CPU. La primera, a partir del mes de octubre del año 2020, en modalidad virtual. La segunda instancia, en el mes de febrero, en modalidad presencial. El CPU tiene una duración de un mes y medio. Contamos con un programa de becas que promueve la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso, permanencia y egreso de los y las estudiantes. Más información en www.unlc.edu.ar.